but this has already superseded it. Ladies and gentlemen, what a special night. CM Punk. ¿Tan temprano? ¡Qué rollo! ¿Tan temprano? ¡No puede ser! No sé ni qué decir. Terminó siendo cierto. Imagínense que no hubiera regresado toda la gente que está en el público y yo hubiéramos quedado como tontos esta noche. CM Punk. No inventes, qué nostalgia. El mismo diseño y toda la cosa. Obviamente porque el nombre de CM Punk le pertenece a Phil Brooks. Falta que el tubotazo. ¡Eas! ¡Qué lindo! ¿Cómo lo está recibiendo el público? Vean esa cara. Felicidad, atrás un fanático con la playera de CM Punk cuando estaba en la WWE. Inventen, gente. Tengo la piel bien chinita. CM Punk. Bachen ese cariño. Oye, ese carnal está llorando. Yo me identifico con ese carnal. Es que no inventen, gente. No sé si me bajen este video. Voy a tratar de ponerles aquí el cuadro de lo que estoy viendo yo. Pero si no puedo, si no está monetizado este video, no me importa. Porque esto es histórico, gente. El primer video de reacción y no había mejor forma que empezar. Yo creí que me iba a tardar aquí bastante tiempo. Unas, no sé. ¿Media hora? ¿40 minutos? ¡No! Lo primero que nos presentaron fue el regreso de CM Punk. ¡CM Punk! ¡Inventen el regreso de un grande! No sé ustedes, me gustaría ver su opinión. ¿Qué les hubiera gustado más? ¿CM Punk regresando a WWE? ¿O su regreso a, bueno, no su regreso, su debut a All Elite Wrestling? Pues actualmente AEW, me atrevo a decir, la mejor empresa de wrestling en la actualidad. Pero no sé ustedes, tal vez por nostalgia a mí me hubiera gustado verlo mejor regresando a WWE. Pero, ay, en la empresa que esté, este es un luchadorazo. Público gritando. Ya no aguanto, ya quiero que se suba al ring. Súbete a mi moto. Cierto, por un momento se me olvidó que haya pandemia. Bueno, que hay pandemia. ¡Hola, gente! No sé ustedes, yo hace mucho que no veo luchas, pero hace o mucho, hace algunos años, cuando estaba pequeño, era muy fan. Y bueno, esto sería todo por parte de esta video reacción, mi primer video reacción, y no había momento más épico para iniciar con esta nueva sección, el regreso de CM Punk a la lucha libre, o bueno, al wrestling.
Estoy muy emocionado, gente. Habían rumores solamente. Y por lo que lleva pasando todos estos años con CM Punk, no me lo esperaba. Pero no sé por qué algo me decía acá. De hecho, hoy en la mañana puse en un grupo que tenemos amigos: hoy debuta CM Punk en All Elite Wrestling. Nada más por los rumores y terminó pasando. Imagínense que no hubiera regresado. Entonces hubiéramos quedado como tontos. Pero no, ya pasó. Qué bueno, algo histórico. Y estoy muy emocionado. Y supongo que ustedes, si igual siguen las luchas o las seguían, les llenó de nostalgia. Así que supongo que han de estar igual de felices que yo. Y bueno, esto sí era todo por parte de este video. Ya saben que si les gustó, pueden regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 5.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.